tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidas al entrenamiento militar. Termino el ejercicio y ahora estoy con ustedes. Mi nombre es Manuel Díaz, llevo en Edimburgo desde 2010, soy ingeniero, pero como en Canarias debido a la crisis no encontraba trabajo, pues me vine a vivir aquí, mejorar el inglés y buscar un trabajo como ingeniero ya teniendo el inglés. Se trata de disfrutar con un entrenador personal, un montón de gente que nos gusta la naturaleza, disfrutando de los magníficos parques que tiene Edimburgo. Cualquier persona puede venir aquí a disfrutar del parque. Entrenadores, depende. Hoy tocó uno, yo creo que es el peor, bastante exigente, pero siempre es uno más que disfruta. Son entrenadores, gente que viene del ejército, entonces han montado una especie de como entrenamiento militar, ejercicios que hacen en el ejército para probarse. No es una cosa fácil, parece que desde aquí parece otra cosa, pero dentro hay que estar una hora completa aguantando sprints, abdominales, flexiones, carrera continua, y es un poquito durito, pero la verdad que gratificante. Ahora acabo el entrenamiento, me cambio y nos vamos a ver otra parte de Edimburgo, que también es muy interesante. Venga. Nos encontramos en Carlton Hill, es una hill, se llama aquí a las colinas, una de las zonas más altas de Edimburgo, y aquí yo creo que están las mejores vistas de la ciudad. Tenemos Arthur Seat por aquí, que es una montaña que hay por aquí, que se ven unas vistas muy, muy, muy guapas. Después tenemos la Old Town, que es la zona vieja de Edimburgo. Tenemos el castillo, tenemos el monumento a Sir Walter Scott. Yo era ingeniero técnico industrial en Canarias, perdí el trabajo, entonces decidimos que una buena solución era venir aquí a aprender inglés. Mi novia Viviana, le comenté la idea a ella y me dijo que le gustaba la idea. Y nada, y estuvimos ahorrando dinero durante un año para poder venir para acá. La verdad que nos salieron las cosas muy bien, conseguimos un trabajo en una fábrica de galletas, empaquetando. Y vamos a estar a lo mejor un añito aquí y después a lo mejor te tendremos que buscar otro sitio o buscar un trabajo de ingeniero aquí o irnos a otro lugar, ya sea Canadá, Australia, Noruega, sitios donde haya trabajo para ingenieros. Y ahora les voy a mostrar cómo ser un real Scottish. Welcome to the Kilwaugh Company. Come on, we're going to make you a Scotsman. Okay. Let's go. Quiero hacer un escocés. Vamos. Este sería el traje que usan aquí en Escocia para lo que es el tema de bodas, temas cuando hay una comida importante por la noche, entonces se visten así. Está compuesto por la falda que se llama skills y después chaqueta, camisa y todo lo demás. Guapo, ¿eh? Mira, mamá, aquí estoy guapo. La falda que se llama Kill is the name of the design. The falda. Yeah, yeah. And this bag of here? It's a sporran. Sporran. Sporran, yes. Is the bag that people... Yeah, you normally put things inside. So if you open up here, you put all your mobile phone and your money. Your and money. Change, yeah. No, it's no money. Biscuits. Biscuits. Y después está el tema de la chaqueta, el chaleco. I mean, if you wear a dinner suit in your country, you would wear one of these in here. Ah, okay. Si hay, por ejemplo, sería en Canarias, si hay una cena importante, llevaríamos esta ropa. A 69 pounds, lo que viene a ser unos 75 euros por alquiler, lo que serían 4 días. Y if you want to pay the dress complete, to buy it would be about 700 pounds.
700 pounds, yeah. Unas 700 libras, unos 800 euros más o menos, he comprado. Antiguamente, los antiguos pobladores de Escocia no llevaban nada debajo de la falda, pero hoy en día pues uno no sabe en realidad si llevan algo, ¿no? Entonces se suele hacer una pregunta si te encuentras un escocés por la calle. La pregunta sería, ¿Are you a really Scottish? Y ellos se levantan la falda y te mostrarán si son verdaderos escoceses o no. Bueno, pues llegamos a Darío, un restaurante que lo conocimos nada más llegar a Edimburgo. Está muy bien de precio, se come bien. Y nos está esperando Viviana, mi novia, aquí. Vamos. Hola, Viviana. Hola. Ella es Viviana. Nos conocimos hace 9 años en Tenerife, en un baile de magos. Y nada, y es la persona con la que me vine a vivir aquí. Uno de los primeros, o el primer restaurante al que vinimos, ya que cuando uno viene siempre está contando el dinerito, que no se le vaya rápido. Y la verdad que aquí nos han tratado súper bien. Es una pena que hoy la cocinera está de vacaciones, pero ella siempre nos dice que es como nuestra madre y siempre se preocupa de que estemos bien. Hello. Hello. How are you? I'm fine, sweetie. Esta señora es una del personal. Otra, si Adelaide es como mi madre, ella es como mi abuela. Y siempre se encarga de la loza y la verdad que sí, siempre nos saluda súper bien, la verdad. Pues bueno, yo me tengo que ir y tengo un par de cositas que hacer. Le dejo con Viviana que le va a enseñar otra parte de Edimburgo. Y antes de irme quería saludar a mis dos abuelas, mi padre, mi madre, mi hermano y a mi familia. Darles un fuerte beso y un abrazo. Bye. Bueno, bye. Aquí el medio de transporte más usado es la guagua, definitivamente. El taxi está bien si lo necesitas, no es muy barato, no es muy caro tampoco, pero guaguas hay todo el día, a todas horas y con bastante fluidez, o sea que no tienes problema. Ir sino a pie, porque todo es bastante llanito. El primer día que Manuel y yo vinimos hasta el centro de la ciudad, que fue al día siguiente de llegar, la verdad que fue llegar a Princes, mirar al alrededor y decir, qué pasada, precioso, nos impactó los jardines, los edificios, todo de piedra, todo gris. Nos vamos ahora a ver el yate de la familia real, que tras muchos años de servicio, ahora está como museo. El barco ha estado al servicio de la familia real por 44 años, que ahora ya es una atracción turística, donde podemos visitar y pasar el día. Aparte, por las tardes se hacen cenas y recepciones para compañías y es que está abierto todo el año. Ahora mismo nos está enseñando las zonas donde la familia real pues pasaba parte del tiempo cuando estaba navegando. Ahora estamos en lo que sería el comedor de la familia real. Y aquí también han cenado con la familia real, pues por ejemplo la familia real de España o Nelson Mandela, que la mesa se colocaba exactamente con la misma distancia entre plato y servicio de cuchillo y tenedor de cada comensal, estaba estrictamente medido y no podemos hablar muy alto ni sacar mucho detalle, pues porque no lo permiten y aparte porque hay algunos turistas con su audioguía en el lenguaje que ellos hayan decidido. Tienen hasta 22 lenguas en el audioguía. No podemos filmar en la habitación de la reina, pero sí en la habitación de luna de miel. Esta era la habitación usada para la luna de miel de sus 4 hijos. Cada vez que se casaban y pasaban la luna de miel, cada uno de ellos la pasó aquí en el Britannia. Pequeña, pero es que aquí no, en un barco no se pueden tener grandes habitaciones. Este es la salita de estar de la familia real. El piano es original de aquella época. Y la decoración la quisieron elegir como una casa de campo, no como un palacio, ya que ellos pasaban mucho tiempo aquí, lo que querían era estar relajado y no sentirse con mucho lujo. Estamos ahora
en la habitación donde la reina solía desayunar y por las tardes tomar el té, vemos que hay muchas cristaleras, lo que le permitía pues tener unas vistas de los lugares por donde iba navegando el barco. Una cosa curiosa es que en todo el barco el único sitio donde aparece el nombre de Britannia es en esta campana, que era tan reconocido por el color azul y el tamaño que no necesitaba llevar inscrito el nombre en ningún sitio. Y esto es la brújula, que no es una simple brújula, pero que lo adornaron así pues, con muchas peces y las bombillas, pero es una brújula. Aquí tenemos un mapa de la ciudad para hacernos un poquito más a la idea. Estaría dividido en la vieja ciudad y la nueva, Old Town y New Town. Aquí podemos ver el castillo. Esto sería Princes, la Royal Mile, la calle que baja por el castillo. Aquí tenemos la Calton Hill, la colina de Calton. Y de esta calle de aquí es de donde acabamos de venir de comer. Principal de Edimburgo, la calle comercial por excelencia. La utilizo mucho porque por aquí hay mucho transporte público, las guaguas pasan para casi todos los sitios y porque además hay un montón de tiendas, con lo que siempre es calle de paso. Aquí puedes encontrar tiendas para todo tipo de personas, gente con mucho dinero, gente pues normal como nosotros que nos vamos al H&M, al Zara. Lo que sí que no se encuentran son charity. Las charity son tiendas de segunda mano donde hay personas que donan su ropa, sus libros, sus muebles y lo que vendan siempre es a beneficio de una, pues para los niños sin hogar, para luchar contra el cáncer. Bueno, desde este punto exacto, Manuel y yo tuvimos nuestra primera foto en Edimburgo, con el castillo al fondo y este señor con caballo. Llegamos un sábado por la tarde y nuestro casero lo primero que hizo fue llevarnos al supermercado a enseñarnos cómo se compraba aquí. Si quieres ahorrar dinero, tienes que ir a última hora del día porque lo que va a caducar no se tira como pasa en Canarias. Se vende a nada. Por ejemplo, un pollo asado que suele costar 4 libras durante el día, nosotros lo hemos comprado por 9 peniques. Y está bueno, se va a caducar, pero está dentro del día y se puede comer. Bueno, esto es Boots. Es una parafarmacia, farmacia, centro médico, de todo un poco. Aquí puedes conseguir cualquier medicación, también hay un poco de droguería, de belleza, pero lo más interesante es que aquí si te pasa algo, pues te doblas un tobillo o te cortas o algo, siempre hay un médico que te puede atender, pero no es un centro de salud. Entonces es muy interesante porque no tardas nada, ellos mismos te medican y no tienes que ir a pedir hora a tu centro de salud, con lo que eso tarda. Está muy bien. Bueno, otra cosa importante de Prince son sus jardines y vamos a visitarlo. Mis días preferidos son los de sol con frío y me encanta sentarme en los bancos de los jardines y poner la carita un ratito al sol y sentir el calorcito, la verdad. Una cosa curiosa es que los bancos de los jardines de Prince casi todos son donados por gente que vivió aquí y ponen estas plaquitas en memoria de la gente que ha fallecido. Bueno, y ahora vamos a tomar café en mi casa. Que no, que es broma. Ahora vamos a acceder a la Royal Mile por uno de los clubs o callejones. Hay varios, por no decir bastantes, y en algunos incluso hay viviendas donde todavía la gente hoy vive. Son muy interesantes, vamos. Esto es Royal Mile, su nombre es porque mide una milla. Una milla escocesa que es aproximadamente 1,800 km y real porque en cada uno de sus extremos podemos encontrar en uno el castillo y en el otro el palacio de Holyrood.
Es una calle bastante importante, ya que era el centro de la vieja ciudad y bastante turística ahora mismo, y un poco hace rivalidad con Prince. Son las dos calles principales de Edimburgo. Aquí tenemos la bandera de Escocia, que como verán es igual a la que tenemos nosotros en Tenerife, y es como sentirse un poquito más cerca de casa. Bueno, aquí estamos al lado del monumento de Hume, del filósofo, que es famoso porque aquí todos los estudiantes antes de un examen vienen a frotarle el dedito gordo del pie para probar. Así está doradito y a veces le pintan las uñas de rojo. Bueno, otra parte bastante famosa de la Royal Mile es este corazón de piedra en el suelo, que se dice que quien escupe dentro de él regresa a Edimburgo. Ya yo lo hice, ¿eh? Bueno, estamos en una tienda que a Manuel y a mí nos llamó mucho la atención cuando vinimos, una tienda de Navidad que abre todo el año. Nos gusta mucho, se puede conseguir cualquier artículo de Navidad y aparte, pues con la música y todo, parece que estás en pleno diciembre. Two days a year. It's Christmas Day and Boxing Day. Ah, ok. Que esta tienda existe porque a su jefe le encanta la Navidad y son cinco tiendas, es las únicas tiendas de Navidad que abren durante todo el año en Europa y que solamente cierran el día de Navidad y el día 26, que es fiesta aquí también. Bueno, estamos en el barrio donde vivo y donde trabajo. Esto es Upton Crescent, en la calle. Y yo soy manager living, que viene a ser como encargada viviendo en el mismo sitio donde trabajo. Yo llevo el Bed and Breakfast para gente sin hogar. Mi compañía da servicio al ayuntamiento y aquí en esta casa pues mandan a la gente que no tiene dónde vivir. Y yo me encargo pues de prepararles el desayuno, de limpiar, de hablar con el ayuntamiento cada día para decirles quién se va y quién va a llegar nuevo, y un poco de papeles administrativos y eso. No podemos grabar dentro porque ellos todos tienen derecho a la intimidad y hay que respetarlo. Un besito fuerte para mi familia, mi madre, mi hermana y sobre todo para mi padre, que se recupere, y para el resto de la familia y los amigos.